Hola, iniciado. La División de Investigaciones Históricas de Abstergo tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. ¡Torre! Jacob e Ivy Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Activa la cámara, Vex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados. Hay que examinarlos bien. Pondré a los iniciados en ello cuanto antes. No te pega nada llevar arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin, solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ivy Fry, unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Por 3 veces te he escrito pidiéndote ayuda, y 3 veces me has respondido con silencio. Pero lo haré una vez más, porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande, o que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch redivivo. Su nombre es Crawford Starrick y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starrick está fijada en el exterior, en reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo, porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster. Se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. ¡Oh, claro! ¡Qué osadía! ¡Damas y caballeros! ¡Los invencibles gemelos Fry! ¡Todas las noches en Covent Garden! ¿En serio? He estudiado los planos del laboratorio y cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. Le daré recuerdos a Ferris de tu parte. Luego hablamos. Hay que coger un tren. ¡Jacob! ¡Ivy! ¡Que la hermandad os guíe! Vaya, está más asustado que nunca. La edad no perdona. ¿Te divierte ser así con él, Ivy Fry? Igual que a ti, Jacob. ¡No mueras!
¿Pero cuánto tiempo piensa seguir así? ¡Molesta a los demás trabajadores! ¡Que se calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! ¡Y traedme el áudano para la cabeza! Sí, enseguida. Cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Para antes de que pase algo! Nadie entra ni sale a no ser que haya problemas. Pararé las máquinas, se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Sobre la marcha. ¿Todo esto? ¿Quién de vosotros es el responsable? No hemos sido nosotros, lo juro. Lo que dice es cierto. Os colgaré de las chimeneas por esto. Pero no hemos hecho nada. ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. Y tú también pasarás. ¡Allá vamos de nuevo! ¡Aprenderás a pedir clemencia! Allá voy, Ferris. Pasemos a asuntos más importantes. El señor Ferris ha ordenado que todos los que trabajen en la fábrica durante la Pascua reciban raciones dobles. El resto, que ni se molesten en volver.
La cena se ha reducido a media hora. Usad las máquinas con cuidado. Si perdéis un tren, nuestro empleo será lo siguiente que perdáis. El señor Ferris se ha percatado de la bajada de producción. Exige que produzcamos más hierro todos los días. No hay tiempo que perder. Duplicad los beneficios y las producciones. Señor Ferris, deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen. Bien, quítaselo de la paga. Sí, señor. ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris?
ferro que generará un beneficio estable durante muchos años. Se acabó. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starrick. Uno grande, pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. ¿Desde Croydon? Te escondes entre las sombras, cual cobarde. Lo dudo. Justo a tiempo. Parece que tenemos una parada no programada. La próxima mejor caminaré.
don't stop.